mira, 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 qué final y para qué sirve en segunda posición. Podemos saber quiénes visitan nuestro perfil. Primera, primera posición, mira cómo activar ahora el Facebook de color rosa en quinta posición. Mirar cómo tener ahora más seguidores en Instagram. Mirar tercera posición. En el vídeo de hoy te voy a decir cómo posiciono mis vídeos y te aseguro que si ves este vídeo tú también lo vas a posicionar. Vamos a ello. Bueno, pues vamos allá. La herramienta que yo utilizo se llama TubeBuddy. Esta herramienta es una herramienta de optimización. Todo para tu canal, para colocarlo arriba en lo más alto y despegar. Vamos allá. Esto es lo que va a hacer que nuestros vídeos se posicionen en las primeras posiciones. Todos estos vídeos son los que yo tengo en mi canal. Arriba tengo los suscriptores que poco a poco vamos a empezar a subirlos. Sobre todo, si no te has suscrito a mi canal, te puedes suscribir y aprenderás un montón de cosas, porque todo lo que te estoy poniendo yo son cosas que estoy comprobando y sobre todo que funcionan. En este vídeo te voy a enseñar cómo posicionar tus vídeos. Mira, pues en este caso, aquí donde pone Tag Explorer, es lo que vamos a utilizar sobre todo más para posicionar nuestros vídeos. Aquí es donde vamos a escribir nuestras frases o nuestras palabras clave. Pues vamos allá, escribiendo esta primera que se nos ocurra. ¿Cómo localizar celulares? Vamos a ver sobre todo qué puntuación nos da esta herramienta. Damos y nos ha dado primero un 32 del volumen de búsqueda, competición, que son los competidores que tenemos, un 29%, y la puntuación global, que es el 69%. Pues vamos, no estoy conforme. Vamos a probar con esta otra, rastrear celular gratis. Aquí tenemos que nos da un 50 de volumen, 42 en los competidores que tenemos, los vídeos que son iguales que a los nuestros, y la puntuación final, que es bastante buena, pero vamos, un 70%. Todavía no estoy conforme. Aquí abajo es donde la herramienta nos da el diferente tipo de títulos que podríamos ponerle a nuestra búsqueda. Podemos poner cualquiera de ella y pinchar cualquiera de ella, y entonces nos da la puntuación que tenemos y la que mejor sería para nuestro vídeo y para colocarlo. En este caso nos ha dado un 67% en la puntuación total. Vamos, ¿cómo rastrear un celular? 35, volumen, competición 72, el 30, esta es mala. Pero vamos, esto es una herramienta que tenemos que intentar cambiar todo el tipo de palabras que podamos. Hasta un simple acento que le quitamos o le pongamos nos da diferentes puntuaciones. Vamos, esta por ejemplo, 81 de búsqueda, que es mucho, está muy bien. 56 de competición, bah. Bueno, esta, ¿cómo rastrear un teléfono? En esta nos da 80, 66, 52. No estoy conforme tampoco. Vamos a cambiarle por móvil y con acento en la O. Bueno, esta nos da un estupendo resultado. Esta la tenemos que apuntar. La tenemos que apuntar y la pegaremos en nuestra libreta de apuntes del móvil. Todo esto que no os lo había dicho, es la herramienta en el móvil. También tenemos la misma herramienta para utilizar en el PC. Vamos cambiando y sobre todo cambiamos las palabras por sinónimos y las preposiciones, vamos cambiándolas constantemente hasta encontrar una palabra adecuada, un título adecuado que nos dé la máxima puntuación para colocar nuestro vídeo en las primeras posiciones. Te recuerdo que te suscribas a este canal, porque te va a encantar y vas a aprender un montón sobre todo lo que yo estoy probando. Suscríbete, hombre. Rastrear celular por Gmail. Vamos a ver, para la puntuación hay que cambiar este Gmail porque es una puntuación mala. Vamos, rastrear celular por correo. Vamos a ver qué puntuación nos da ahora. Pues nos la da todavía peor. 33, 55 y 50. Bueno, vamos a probar a cambiar el rastrear. Vamos a poner localizar. Vamos a ver qué puntuación nos da ahora con localizar. Miramos, esperamos un poquitín. Bueno, nos ha cambiado muy poco. 33, 54, 50. Bueno, pues seguimos cambiando y seguimos intentándolo las veces necesarias. Rastrear celular por... Vamos a cambiar esto, todo esto vamos a cambiar, vamos a poner rastrear celular
con el número. Vamos a ver qué puntuación nos da aquí de búsqueda de volumen. Van 56, 64, 44. Esto está, esta puntuación tampoco es buena. Vamos a cambiar por el acento, vamos a poner número, a ver qué puntuación nos cambia aquí. Bueno, está bastante bien. Nos da un 63 de búsqueda, 38 de competición y 88 de puntuación total. Vamos a... Esta la tenemos que apuntar también, esta la apuntamos también, sobre todo porque luego las pondremos en el título a la mejor y las etiquetas, las que mejor puntuación nos hayan dado. Todo esto nos va a colocar arriba del todo, acordaros, rastrear celular por número. A ver, ok, esta es muy buena. Es 82 de búsqueda, 37 de competición y el puntuación total, la puntuación total es el máximo, un 100%. Esta es estupenda, sobre todo vamos a apuntarla, vamos a copiarla, la copiamos y la apuntamos en nuestra libreta y sobre todo esta es la que vamos a utilizar para el próximo vídeo que hagamos, rastrear celular por número. Esta sobre todo se va a colocar arriba del todo, comprobarlo con vuestros títulos y vuestros temas. Sobre todo, esto os va a funcionar como me está funcionando a mí. Todos los vídeos que hago los estoy colocando arriba del todo. Hacedme caso y utilizad esta herramienta. Yo me he cansado de encontrar cosas y nada me ha funcionado como esto. TubeBuddy. Acordaros de suscribiros a mi canal y darle like y activar la campanita. Hasta el próximo vídeo, amigos. Chao.